Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial. Seguramente ya leyeron el título, así que pues sí, vamos a hablar del servicio militar. Porque muchas personas me han estado pidiendo a través de mis redes sociales que por favor hable sobre este tema. Y es que apenas hace algunos días también hubo como una modificación a las leyes coreanas que afecta directamente a los idols famosos o a las personas famosas, figuras públicas coreanas que vayan a prestar su servicio militar en los próximos años. Así que pues bueno, pero en fin, así que vamos a comenzar con el video del día de hoy. Una nueva modificación en las leyes coreanas ha afectado directamente a los idols con el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El día 5 de abril se anunció que la Administración Militar de Mano de Obra se hará cargo del proceso de enlistamiento de las celebridades. Asimismo, se encargarán de todo el proceso de servicio militar de los famosos de Corea del Sur, dentro de los cuales se incluyen cantantes, actores, deportistas y figuras públicas famosas del país surcoreano. Esta vez, la administración de los servicios militares se ha expandido a los grados 4 o más alto. De acuerdo con la nueva modificación de la ley, estaremos gestionando la implementación de los enlistamientos militares para las celebridades, así como para todos los aprendices. Controlaremos el proceso general de servicio militar, fue lo que informó una fuente del gobierno de Corea. Esta decisión, que inició a hacerse efectiva a partir de su anuncio, se aplicará a cantantes, modelos, actores, aprendices y cómicos que nacieron entre 1980 y 1999. Esta medida se tomó luego de analizar que el servicio militar de celebridades capta el interés de toda la población coreana, y dado que la ley ha sido revisada para permitir una gestión más completa, es necesario contar con la cooperación más activa de las agencias de entretenimiento. Así que por el momento las agencias han sido notificadas para cooperar con el ejército militar. Eso fue en cuanto a la nota sobre la modificación del servicio militar. A continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es el servicio militar, porque varias personas me lo han estado pidiendo que por favor, Shiro, habla sobre el servicio militar. Por favor, yo no entiendo sobre el servicio militar. Así que pues bueno, me dediqué a buscarles un poco de información y esto fue lo que les pude encontrar. Y antes de empezar con el tema, y si tú quieres hacer como una opinión sobre esto, pues piénsalo un poco, porque hay que respetar las culturas militares, no sé, como que es la visión coreana, ¿saben? O sea, esta parte yo creo que la debes de respetar porque no es tu país, no estás en Corea del Sur viviendo la realidad que ellos viven, que posiblemente el tema de la guerra esté latente allá en su país. No te dejes llevar por tu fanatismo y decir que ¡ay, el servicio militar no sirve! ¿Por qué se llevan a mi opa? Esas cosas no quedan, simplemente hay que respetarlo, porque aparte siento que los idols coreanos como que saben esto y lo respetan, y es una obligación o un deber que ellos sienten con su país. Y pues bueno, vamos a comenzar. El servicio militar en Corea del Sur es obligatorio para todos los hombres con nacionalidad coreana. Pero ¿quiénes hacen y quiénes no hacen el servicio militar coreano? ¿Acaso mi opa, porque es famoso a nivel mundial, se salva de hacer el servicio militar? No, chicos, no se salva, pero sí hay excepciones en que ciertas personas pueden no hacerlo. Pero antes de entrar a ese tema, vayamos con algo más general. El servicio militar, al igual que en otros países, en Corea del Sur también es un deber cívico, con la única diferencia que en Corea del Sur es obligatorio y tiene una duración de 2 años sin excepción alguna. Pero te preguntarás por qué hacen servicio militar y por qué es obligatorio. Y la respuesta es muy sencilla y obvia. Antes de la situación tensa con Corea del Norte, el servicio militar en Corea del Sur era una opción para los ciudadanos. Pero desde que la situación con Corea del Norte se agravó y debido a la latente situación de guerra con el país vecino, el servicio militar es obligatorio en el territorio surcoreano y tiene como objetivo preparar a los ciudadanos de Corea del Sur en caso de cualquier situación que ponga en riesgo al pueblo surcoreano.
La edad para cumplir puede ser desde los 18 años hasta los 30 años. Durante este lapso de tiempo, el departamento militar les hace un llamado y manda distintas notificaciones a los hombres. Tienen como límite los 30 años para cumplir con esta obligación. Si llegados los 30 no lo han hecho, el gobierno se encargará de castigarlos con cárcel o con altas multas. Pero el mayor castigo es el rechazo y la crítica social que el pueblo coreano se encarga de hacerles, ya que son juzgados duramente por la sociedad, que vale mejor hacerlo que no hacerlo. Ya sabemos que la sociedad coreana, cuando se trata de juzgar y criticar, ellos no tienen piedad. Aunque el tiempo de servicio es de 2 años, este también puede variar dependiendo del área en el que se asigne al prestador del servicio. Pero, ¿quiénes son los que están exentos de hacerlo? Pueden estar exentos personas mestizas coreanas, es decir, que alguno de sus padres sea coreano y el otro sea extranjero. Para ellos es una opción asistir al servicio militar. Coreanos con doble nacionalidad, es decir, que tengan una doble nacionalidad no natural, o que sean coreanos naturalmente y que obtengan la nacionalidad de otro país para no cumplir, aunque esta acción es peor que no hacer el servicio militar, ya que la sociedad los tacha de traidores y si eres famoso se encargan de destruir tu carrera. Hombres que padezcan una discapacidad física o mental. Deportistas destacados. Para ellos, el gobierno los exenta del servicio militar gracias a su labor y por representar a Corea del Sur. Civiles que son llamados al servicio pero están en la universidad. Personas con enfermedades crónicas. Anteriormente, el gobierno surcoreano consideraba la miopía, algunos problemas menores en la vista y el sobrepeso como discapacidades, pero ahora ya no. Todos ellos deben de cumplir con su servicio porque su enfermedad no es tan grave y en algunas pueden ser evitadas como el sobrepeso. Las mujeres no hacen servicio militar, pero si quieren lo pueden hacer de forma voluntaria. Una vez concluido el servicio militar, se dan de baja del ejército, pero quedan disponibles para ser llamados en caso de guerra. En caso de guerra, serán reclutados aquellos que tengan edades comprendidas entre los 18 y 45 años y que hayan realizado el servicio militar en los últimos 8 años. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. ¿Les gusta mi cartel? Ay, a mí me encanta. Lo encontré en las calles, ya pasó la fecha del evento, así que pues ya me lo pude traer a mi casa. A mí me encanta, se ve muy colorido. Igual todo esto que ya puse aquí, como que ya acomodé. Quiero hacer otro fondo, pero yo ya no sé qué quiero hacer. Bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta información. Si ustedes no sabían sobre este tema, pues bueno, ahí hay un poco de información. De todos modos, se pueden meter aquí a YouTube. Hay varios coreanos que hablan sobre este tema. Y si no, pues bueno, el internet es grandísimo. Nada más googlea servicio militar coreano y te va a aparecer un chorro de información. Lógicamente, lee las fuentes confiables, no vayas a leer un blog que nada más se la pase criticando al servicio militar. ¿Sabes a qué me refiero, no? Alguna capopera que está enojada porque su idol se fue al servicio militar, pues no. Recuerden suscribirse al botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias o con temas relacionados con el K-pop, con los K-dramas y con toda la cosa coreana que pasa de esos lados. Recuerden ir a visitar mi segundo canal, por acá les voy a dejar un cuadrito donde he estado subiendo algunos vlogs de los viajes que he hecho últimamente. Y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram comparto muchas fotos de las que he tomado, de los lugares que he ido, y si no de acá, de fotos que me gusta tomar en de acá donde vivo y todas esas cosas. Y pues bueno, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.